cuentan este jueves de Chapus y Tigrillos MRCI. Y bueno, para todos los invitados que ahorita los van a conocer y a todos ahí en casita, les recomendamos que visiten a nuestros amigos de Yoki. Yoki Moda en Algodón te ofrece 30% de descuento en toda la ropa de temporada invernal y dos camisas por 400 pesos en las mejores marcas. Ellos están ubicados en las casas número 401, esquina con JP García. Y su teléfono es el 5114-74. Ya lo saben, Yoki es las mejores marcas en algodón. Solamente ahí en Yoki las encuentras. Es que ya lo sabe. Hay que mandar a todos los amigos. A ver, Gustavo. El tarán. Ahora sí, ¿no? Todos los boxers están ya. Bien chido. Y el tarán. En serio, de verdad. Y el tarán. Ahora sí, bueno, el aplauso para todos aquí, los invitados. A ver, dale al tarán. Es que cómo hace falta, ¿verdad? ¿Cómo hace falta? Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados de Chapulineros de MRCI y claro, al director técnico nada más y nada menos que al Capi Ayala, que engalana una vez más este gran programa de MBM Deportes. Pero bueno, pues vamos a platicar con el Capi. Temporada regular, la temporada pasada empezaron así como que vamos adelante, adelante, y terminaron, para mí en lo personal, excelente. No fueron por puntos, no fue por nada, sino por goles, el cual no pasaron a la siguiente fase. ¿Cómo se está ahorita preparando ya el equipo Chapulineros para ser unos protagonistas en esta temporada 2016? Buenas noches. Primeramente, gracias por la invitación. Un feliz año pues a toda la gente que sigue el programa. Sepan que el club Chapulineros hizo un gran esfuerzo para este clausura 2016. Y sin duda, como su director técnico, pues me siento respaldado totalmente y con la confianza de hacer un mejor torneo. Lógico, dentro de los objetivos, primeramente está calificar. Nos quedamos muy cerca de lograr la calificación. Y como dice nuestro compañero, en un inicio incierto, sí. Yo creo que fue producto también del armado del equipo. Fue muy rápido el torneo anterior. Ahorita ya tenemos una base de trabajo, vinieron nuevos jugadores, uh-huh. y sobre todo pues las expectativas van aumentando, ¿no? Los objetivos y las metas que nos hemos trazado son muy ambiciosas, y no solamente es calificar, sino buscar el título. Perfecto. ¿No? Estamos convencidos que es la única manera de revalorarnos en la parte deportiva y poner el nombre de Chapulineros y al club lo más alto en la división. Perfecto. Capi, bueno, bienvenido al programa. Y coméntenos un poco de esto que son sus nuevos jugadores, las nuevas adquisiciones de Chapulineros de Oaxaca, porque realmente a lo mejor para muchos equipos es complicado recibir tantos jugadores nuevos para iniciar un torneo. Coméntenos cómo va a trabajar eso. Mira, no fue fácil todo el... Bueno, esto fue un proceso de ya en el torneo irlos eligiendo. Algunos ya los ubicaba, a otros a través de los mismos contactos. Pero pues se les hizo la invitación, vinieron todo el mes de diciembre a ser observados, a hacer pruebas, a confirmar la idea que tenemos de ellos. Y pues se llegó a un punto de acuerdo en cuestión también económica con la directiva. Claro. Y pues no hubo ningún contratiempo por pertenecer al club, y se dan cuenta pues que es un club serio y sobre todo con muchas expectativas de crecimiento. Te veo muy contento. No, claro. Feliz de tener nuevamente esta posibilidad de estar al frente del equipo, y sobre todo, pues, más que soy de acá, del Perfecto. Estado. Perfecto. En lo personal, digo, ¿cómo recibes este año? ¿Qué esperas de este año 2016? Bien, en el sentido deportivo estoy muy contento. Hemos trabajado, no hemos parado de trabajar. Eso es importante que lo sepa la gente. El equipo estaba demandando trabajo y prácticamente fueron contados los días de descanso que tuvieron. Creo que en este inicio nos sentimos mucho mejor preparados, no solamente con la idea futbolística clara, sino convencidos de ir a buscarlo, el objetivo. Perfecto. Capi, pues a los muchachos, porque también están aquí un poco
tensos. No, un poquito tensos, ¿no? Sí, nada, nervios, cero nervios. Fíjate. Ni en la cancha, ¿no? Ni en la cancha ni frente a las cámaras. Pero para que los conozca desde ahorita ya la gente. Bueno, a Kevin ya lo conocemos, ya vino la semana pasada, pero de todos modos, que se presente y que presente a sus compañeros, ¿no? Para que también igual. Te lo vamos a agradecer mucho. Claro, por favor. Yo soy Kevin Zárate, me desempeño en la posición de centro delantero. Perfecto. Él es Juan de Dios 5, también como centro delantero. Muy bien. Madrigal, defensa central. Y Edgar Monputlitz, volante por izquierda. Volante por izquierda. ¿Ellos son las nuevas caras de Chapulineros? Son cuatro de parte. Los nueve, sí, de los nueve refuerzos. Nueve refuerzos y son parte, pero los vamos a conocer a lo largo de esta temporada. Pues enhorabuena, bienvenidos jóvenes, éxito en un momento, no tengo que termine esto, todavía falta muchísimo. Van a ser, aparte de ser buenos futbolistas, van a ser conductores de televisión. Ya sabes por qué, ¿verdad? Sí, bueno, entonces ya sabes de qué se trata la cosa. Ustedes van a mandar la información deportiva, le van a poner atención y nos las van a explicar así de fácil, está la cosa. ¿Cómo vengo, no, Pablito? Está bien. Pero primero, pues hay que... Claro. Hay que sacar bueno, ya no vamos a sacarle una pregunta más al Capi Ayala después de la nota, porque, bueno, tenemos información, le va a mandar... Claro, adelante, por favor, Kevin. Chema Ramírez, gerente deportivo de deportivo de Chapulineros, habló para MVM. MVM Deportes platicó con el ahora gerente deportivo del Club Chapulineros de Oaxaca, José María Ramírez López, quien habló sobre los refuerzos que llegan para esta temporada y los objetivos que se tienen. Bueno, una disculpa porque no está bien el audio de esta entrevista con José María Ramírez, pero bueno, en algunas cosas que nos platicaba, el tema es que, bueno, se hizo el esfuerzo, Capi, sobre todo el traerle los jugadores que a lo mejor durante toda la temporada, como lo había comentado usted, los fueron ya seleccionando. La directiva está respaldándolo al 100 a usted. ¿Cómo se siente el hecho de que también pues tenga todo atrás toda la gente esté apoyando todo lo que es este proyecto de Chapulineros? Contento porque todos compartimos la misma idea. Todos vamos por un mismo camino. Y creo que de esta manera el trabajo en equipo se está viendo, no solamente en la cancha, sino fuera de ella en cuestión administrativa. Entonces eso es muy importante en un club y que todos jalemos parejo, que todos estemos conscientes de la dificultad que existe para lograr algún objetivo, pero que de manera conjunta podemos hacerlo más fácil. Perfecto, de eso se trata, ¿no? Así el es. Trabajo en conjunto, que se siente. O sea, por eso lo veo yo contento. Sí. Digo, al final de cuentas, de eso se trata, ¿no? A las peticiones que nosotros hagamos o se hagan, hay ese respaldo de tener los jugadores deseados para obtener el resultado óptimo dentro del terreno de juego, que es el espectáculo que los jóvenes van a brindar. Y lo más complicado es la elección, ¿eh? Sí. Parece fácil, pero no se trata nada más de verlos jugar. Hay que seguirlos un poquito, hay que ver su historia. Entonces queremos sobre todo jugadores profesionales, porque digo, hay muchos, pero creo que no me equivoqué en elegirlos y yo sé que van a dar muchas satisfacciones aquí a la afición oaxaqueña, que yo lo externé en la presentación, de que estoy en deuda con la afición porque la afición quiere ver buen fútbol, quiere ver que su equipo gane, quiere triunfos y en esa medida este año fue atípico el torneo pasado porque sacamos 18 puntos de visitante y 10 de local. Entonces este año esperamos darle más satisfacciones a nuestro público. Sobre eso platicábamos con usted el día de la presentación y bueno, era la duda de qué es lo que van a hacer, cómo se puede ahora sí que llegar a un acuerdo con Alebrijes para que se pueda entrenar más en el Benito Juárez y también sobre lo del horario, porque bueno, de alguna manera jugar a las 12 del día en cualquier lugar de la República es complicado. Sí, se están viendo esa posibilidad de modificar. Al final también queremos que la gente pues se acerque más al equipo y yo
mi trabajo como director técnico consiste en que el equipo gane, claro, y la gente va a seguir. La gente, claro, quiere un equipo ganador y tenemos que dárselo. Entonces, esa es responsabilidad de que el equipo juegue bien, que gane y sobre todo pues que brinde un buen espectáculo futbolístico. Ahí está, entonces. Gerente deportivo, Chema Ramírez, ¿cómo lo ve en estos momentos el trabajo que está realizando? Bueno, él acaba de iniciar, pues, como todo es gente de fútbol, sí, y yo creo que es un muchacho que, bueno, lo conozco de hace muchos años, muy profesional y sobre todo pues somos grandes amigos y creo que esa amistad siempre nos ha llevado a buenos dividendos, ¿no? No solamente entrenador, fue mi jugador, entonces hemos estado compartiendo el pan y la sal y nos ha tocado este año esta responsabilidad que esperamos entregar buenas cuentas al corporativo MRCI, en especial a nuestro director, al, claro, contador José Antonio Pérez Ramos, a su esposa, la contadora Cecilia Pérez. Amantes al fútbol, ¿no? Sí, qué bárbaro. Su pasión es el fútbol y crean lo que lo menos que podemos hacer nosotros como profesionales es entregar buenos resultados, porque tengo muchos años de andar en el fútbol como jugador, como entrenador, y he conocido poca gente con esa pasión como ellos y que brindan todo el respaldo, el apoyo, y pues eso nos compromete aún más, ¿no? Sabemos dónde estamos parados y ténganlo por seguro que el equipo, tanto en la parte administrativa como en la parte deportiva, están en buenas manos. Nos han brindado toda la confianza y en esa medida queremos corresponder también. Perfecto. Bueno, pues seguiremos aquí platicando con todos los chapulineros, porque bueno, ya los veo así como que están pensando lo que van a responder. Ya vienen, no está Nayeli para meterse en la vida de todos, sí, ustedes. Sí, 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 saludos a Nayeli. Nada, nada, tranquilos, vamos a platicar de lo que es su llegada a Oaxaca, pero pues bueno, tienes que algo. Vámonos, que, vámonos. No, tienes algo que. Ah, sí, en serio, no me digas. Vamos a ver, chavos, ¿quién tiene carro acá? ¿Todos? Perfecto. Escuchen, ¿eh? Midas, gracias a nuestros patrocinadores, Midas Servicio Automotriz te ofrece servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas y alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu automóvil o si prefieres dejarlo, Midas se encarga de llevarte a donde tengas que estar. Ellos están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-A, el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la dirección, ahí está el teléfono para aquí los amigos que tienen automóviles aquí de Chapus, pues ahí está la oportunidad para que puedan llevar su automóvil a Midas. ¿Qué tal? Ahora sí, a ver, que nuestro amigo Juan Madrigal. A ver, ¿quién va a mandar? Iba a mandar el corte, venga. Manda el corte. Échale ganas. Vamos al corte. Vamos a un corte y regresamos.